Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy voy a hablar de una cosa que tiene el LG G5. Sabéis que estoy probando el LG G5 y que me trae la review para el canal. Pero estoy probando estos módulos que tiene el módulo de cámara, el módulo de audio, que es para mí el que más me interesa, el módulo de audio, porque a mí lo que me interesa es escuchar música. A mí, y tampoco porque no sobresale tanto. El de la cámara lo que hace es que te lo pones y no queda con una cámara mejor. Hace que tengas pues un grill para hacer fotos y eso, y tienes zoom y unas cuantas cosas más, pero no es que digas... Con esto es una mejor cámara, sigue siendo la misma cámara. Es una cámara muy buena, pero sigue siendo la misma cámara. Digo el de audio porque me gusta, porque se escucha 32 bits, se escucha muchísimo más alto, se escucha un sonido mucho más claro, mucho mejor, y tampoco te hace que el teléfono sea más gordo ni nada. Lo que te hace que sea es un poquito más largo. Pero hoy voy a contar el tema de los módulos, que yo creo que no lo tienen bien implementado. Os voy a decir las cosas que no me gustan de los módulos, diciendo que este módulo es el único módulo que yo me compraría realmente, el módulo de audio. Voy a decir las cosas que no me acaban de convencer de los módulos. Vamos con la intro y empezamos con el vídeo. Bueno, os cuento un poquito cómo va el tema. Este es el módulo de audio, que es así, que va con este enganche, lo voy a quitar para acá. Y este es el módulo de audio. ¿Qué pasa con el tema de los módulos? Que los módulos... Bueno, ahora ya voy a apagar el teléfono para que veáis cómo va el módulo. Lo apago directamente aquí. Apagar. Apagado. Tiene aquí como un pequeño botoncito. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que no me gusta del tema de los módulos es que ya hace el teléfono... Porque la tapa trasera que se quitaba era una tapa que se quitaba y, bueno, no tenía más cosas. No hacía que el teléfono fuera más blando más o menos blando. Los módulos... O LG o en el LG G6 lo implementa mejor, pero el módulo se queda, ves que está esto como, no es que vaya a partir, pero como que está más blando. Se le da aquí este botoncito, ¿vale? Y ya sale esta pequeña carcasa. Una prueba de los módulos es que tienes que sacar el módulo, quitar la batería, que se quita, todavía casi la rompo la batería porque tiene una movida para quitarla. A ver si la quito ahora. Espera un segundito. Vale, lo he conseguido quitar, pero el primer día casi rompo la batería, ¿eh? Que me ponía que la línea, que no sé qué, no está bien, o sea, no está bien definido, ¿vale? Quito este módulo y voy a ponerlo en el módulo nuevo, en el de audio, ¿vale? Para explicaros un par de cosas que os quiero contar. Ahora se engancha el módulo de audio y este módulo se engancharía aquí. ¿Qué pasa con esto del módulo de audio? Que se escucha muchísimo mejor y la verdad es que este módulo es el módulo que más me gusta. ¿Cuál es el problema que tiene? Mira. Esto. No es que se vaya a partir, pero queda aquí y luego queda un pequeño hueco aquí entre el cacharro y el módulo, que puede entrar polvo y entrar un poquito de porquería ahí. No está bien implementado. Tendría que ser una cosa que se enganche, no sé cómo tiene que hacer, pero se tiene que implementar muchísimo mejor. Luego, estos módulos son para tener una funda. Para que se quede bien compacto y bien agarrado, tendría que haber una funda. ¿Qué pasa? Que las fundas que yo he visto del LG son para la normal, no para los módulos. Entonces, el normal se queda a esta distancia. Sin embargo, este módulo es un poquito más largo. ¿Qué hace? Que sí, que es igual de gordo, no es como el de la cámara, que es más gordo y tal. Este es igual de grosso y todo, pero es más largo. Ya no te vale una funda. Yo no sé si hay fundas especiales, pero yo no las he visto. Entonces, al no tener funda, esto está como endeble. Entonces, todo es de aluminio perfecto y luego esto viene como de plástico. No, eso sí, el sonido es espectacular. Escuchar la música por ese altavoz está espectacular. Yo he hecho la prueba. Pongo los cascos, los de LG o cualquier otro casco. Lo pongo aquí y se escucha muy bien. Lo pongo aquí abajo en el jack 3.5 del conector este y se escucha impresionante. Vale. El módulo de audio, perfecto, LG. El módulo de cámara, yo no lo veo porque es un grill, que era más grande. Si fuera un módulo que tú enchufaras y te hiciera como una cámara más grande, como esto que sacó Sony, que era como un enganche que se ponía a los Xperia y era como un objetivo, y hacía una cámara mucho mejor, ¿vale? Pero es una grill que lo que hace es que te sube el volumen un poco y, o sea, hace zoom aquí, tiene un grill para un disparador. Tampoco es que haga la cámara mejor, la cámara sigue siendo la misma, la cámara es muy muy buena. Es un teléfono que es totalmente recomendable porque es un teléfono que es bastante bueno. Pero lo que quería hablar es esto de los módulos. No, esto LG tienes que hacerlo mejor. ¿Esto qué es? Mira. No me gusta. Esto no me acaba de convencer. Y luego, pequeñas cositas del teléfono LG que no me acaban de convencer. Bueno, eso ya lo veréis en la review, que haré una review completa. Y solo quería detenerme en un momento en los módulos. Que lo tienen que implementar mejor.
Que yo, si me decís qué módulo me recomiendas, os recomiendo el del audio porque es para escuchar música. De la cámara no hace una cámara mejor, sin embargo, el audio sí que hace un audio mejor, en 32 bits y muchísimo mejor calidad de sonido. Es el módulo que recomiendo, pero que tienen que implementarlo mejor para el LG G6 porque se mueve mucho, no se acaba de enganchar. O sea, se engancha, pero no se engancha bien, bien del todo. O sea, no me acaba de convencer. Solo quería comentaros eso porque. A veces cuando me decís, recomiéndame algo, yo te digo, te lo recomiendo, pero tengo que verte los peros que tiene. Entonces, un book insignia, un tope de gama, un flash sheet, no puede tener estos pequeños fallos. Solo quiero comentaros sobre el tema de los módulos del eje. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, síguos en Facebook, síguos en Twitter. Hasta luego.